¡Hey, Valegos Isquialmo! Yo soy James el Dido y les haré un video un poco inusual, pues les informaré sobre algunas noticias de la próxima serie de Netflix, Vikings Valhalla, que será secuela de Vikings. Así que, si quieren conocer todo lo que se sabe hasta la fecha, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Durante la semana de Geeked Week, Netflix ha realizado una serie de anuncios y tomas de rodaje sobre sus próximas series y películas, y sorpresivamente, en esas tomas pudimos ver que también se lanzó el primer avance de lo que promete ser la próxima serie y secuela de Vikings, que lleva por nombre Vikings Valhalla. La adaptación busca ofrecer una narrativa tan compleja y dinámica como la que la serie original nos trajo desde los inicios de Ragnar Lodbrok. Lo que se sabe sobre su argumento es que la serie nos remontará 100 años después de los sucesos de Vikings, donde en uno de los argumentos veremos las aventuras de Leif Erikson y su hermana Freydis Eriksdóttir en Vinland, América. Lo que me lleva a preguntarme de cómo narrarán ese suceso, pues en Vikings esas tierras las descubrió Floki y posteriormente llegó V. Pero en la historia real, he sabido que fue Leif Erikson el primer europeo en pisar América, 500 años antes de Colón. Otro argumento paralelo que se estima son los de Harald Hardrada y Guillermo el Conquistador, quienes en la víspera de un nuevo mundo y en constante evolución buscarán continuar el legado vikingo y hacerse paso hacia la modernidad. Esa es la historia que más me llama la atención, pues Harald Hardrada, llamado el último vikingo, tiene una historia exquisita que lo lleva a tomar el trono de Noruega después de servir en Constantinopla con la Guardia Varega. En una de las tomas se puede ver el puente Stamford Bridge, porque se supone que se llevará a cabo esa legendaria batalla donde los cronistas mencionaron a un berserker que protegió el puente y murió llevándose consigo a 40 anglosajones, un hecho que, sin duda, quiero ver representado. Por otra parte, la historia de Guillermo el Conquistador también es llamativa. El descendiente de Rollo y Duque de Normandía llevará todo su ejército a costas inglesas para conquistar el trono y hacerse con el reino en la batalla de Hastings, otro hecho histórico sumamente importante. Sobre el elenco, como es lo normal en este tipo de series, no hay grandes nombres ni actores súper reconocidos. Netflix ha confirmado la participación de Sam Corlett, que se le conoce por otra serie de Netflix, la de Sabrina. Entre otros actores está Frida Gustafsson, Leo Suter, Bradley Freegard y Johan Johansson. No se esperen a ningún miembro del elenco anterior de Vikings, al menos como un recuerdo o algo así. No aparecerán, pues como dije, la serie se ambientará 100 años después y los huesos de nuestros protagonistas anteriores ya habrán sido comidos por la tierra. Sobre la fecha de estreno, debo informarles que por el momento no hay una definida, ya que, como ha pasado con muchas otras series, desde julio del año pasado la producción tuvo que detenerse debido al COVID-19. En marzo de este año reanudaron labores, pero la crisis pandémica, por mucho que se haya alivianado, sigue poniendo frenos en distintas producciones. Así que es posible que a finales de año podamos ver algún avance más de la serie. Pero en mi opinión, la serie como tal se estrenará hasta 2022. Por lo tanto, solo queda esperar. Lo único que se puede ver es el corto del detrás de cámaras de la producción de la misma y hacer especulaciones. Así que, si no lo han visto, en el primer comentario les dejo el enlace para que lo vean y sus ganas de esta nueva serie aumenten. Ahora cuéntenme, ¿están emocionados por la producción? ¿Qué esperan de esta nueva serie y cómo creen que se llevará a cabo el argumento de esta secuela con todo lo cambiado, históricamente hablando, de la serie anterior? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook, y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook. En todas hubo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El Último de los Dioses. Entra en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introdúcete en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato Kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.